Después de que esto se hiciera público, se convocó a una sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Silao, la cual no duró mucho tiempo y en la que incluso no se tocó este punto. En cambio, lo que sí ocurrió fue que Benjamín Solís Arzola afirmó que no hay autorización de nadie respecto al incremento de su salario. Esto no obstante que el tabulador así lo indica. Ante ello, tajantemente contestó: yo no declaré nada, nadie ha autorizado nada y no hay ninguna autorización, y menos en estos momentos, después de cerrar la puerta y dejar a los medios sin respuesta a sus preguntas. Debido a que seguía la duda en el aire, el regidor del Panal, Miguel Ángel Maldonado, brindó su postura. Ahí se enfocó a decir que, no obstante que es el presidente municipal, no debe ganar cantidades como las que se asignó. Los demás integrantes del ayuntamiento dijeron que esperan que el órgano de fiscalización superior resuelva la duda sobre los salarios lo más pronto posible. Es increíble, les falta 24 horas, menos de 24 horas para terminar, y esto es lo que están discutiendo en Silao. Esta es la polémica en Silao, lo que ganan el alcalde y los regidores. El panelista Miguel Ángel Maldonado también tenemos su opinión. Él es también electo de elección popular y no tiene por qué ganar más que nosotros. Nosotros ya nos tabulamos y no nos están pagando ni siquiera la prima vacacional, ni siquiera nos están pagando los por lo que por ley nos corresponde. ¿Qué sería el finiquito? El finiquito. Entonces, la realidad de las cosas, nosotros no queremos perjudicar a la sociedad. Por eso aceptamos los términos, y lo que pretendimos ahorita con esta sesión es sacar adelante los proyectos para no perjudicar a la ciudadanía.